Pienso que de todas maneras estuvimos con mayor presencia ofensiva en el área contraria, pero con sendos pelotazos nos crearon problemas en nuestra saga y nos faltó inteligencia para pararnos ahí. No nos podemos parar en línea cuando sabíamos que en las dos puntas había hombres rápidos, ¿no? Se les gritamos hasta que más no pudimos, pero bueno, son seres humanos y permitimos el empate en dejarnos ganar la pelota, la espalda, ante un pelotazo, no sé, de 35 o 37 metros. ¿Lento? No. Ahí sí no le podría decir, ¿no? Yo vi pasajes interesantes, pasajes rápidos, de fútbol vertiginoso, pero jugar 90 minutos a ese mismo tren, realmente pienso que no se puede, no. El jugador también se cansa, ¿no? Pero aquí no se trata de mirar de pronto si jugamos un poco lento o si jugamos un poco rápido. Ganábamos 1-0 y no supimos controlar la idea táctica del rival de poner punteros rápidos y nosotros jugamos en línea ingenuamente ahí, ¿no? Bueno, Mancilla, que había hecho un buen trabajo, le cobran una y mire. Bueno, pero el rompimiento fue por la zona izquierda, ¿no? Allí tanto el lateral como el defensa central de la zona es normal de que tenga que agrandar ante un pelotazo de 35, 37 metros. Y fuimos muy, muy pegados, quedamos muy en línea, no jugamos con la intención del rival y eso facilitó el empate del Deportivo Cali, que también luchó y que también jugó, ¿no?